Com serà la societat post-Covid, no? Tornarem a ser els mateixos d'abans? Viurem de la mateixa manera? Parlàvem ara fa una estona de drets i llibertats. Quedaran tocats? Hi haurà una regressió? Quina mena de societat serem després que tota aquesta tempesta s'acabi? Anem a parlar amb el professor Daniel Innerarity, que és catedràtic de Filosofia Política i Social, que està a Pamplona. Professor Innerarity, bona nit. Bona nit, Cristina, com estem? Molt bé. ¿Cómo lleva el confinamiento? Pues aquí en mi casa, en una casa que tú conoces, por cierto, sí. y que es cómoda en un pequeño pueblo de la montaña de Navarra, rodeado de libros y con gente que estimo y con mucho tiempo para pensar y, hombre, y con no pocas incomodidades y desde luego inquietudes por lo que estamos viendo en nuestro entorno, pero bien. Me alegro, profesor. Usted, que es catedrático de Filosofía Política y Social y que además ha teorizado mucho sobre todo el tema de la gobernanza del siglo XXI, ¿no estábamos preparados para gobernar una pandemia de estas características, profesor Innerarity? Me parece que desde que empieza este siglo comienzan una serie de crisis, la crisis del terrorismo, por supuesto la crisis climática, diversos acontecimientos que ponen en cuestión nuestra capacidad estratégica y ya nos habían avisado. Lo que pasa es que me parece que no hemos reaccionado a tiempo, no hemos establecido unos procedimientos de gobernanza anticipatoria, de previsión estratégica y en cierto sentido las cosas nos han pillado mal, como nos pilló mal la crisis económica y la crisis del euro en 2008. Yo diría que ante este tipo de crisis globales y complejas, la humanidad aprende, mejora, pero mejora muy poco y mejora muy lentamente y mejora con gran desproporción respecto de la gravedad de los problemas que tiene que resolver. Y esa lentitud exasperante es lo que resulta preocupante a la hora de valorar si lo estamos haciendo bien o no. Claro. Guerras, crisis económicas, pandemias, siempre generan muchos cambios en la humanidad. ¿Usted cree que la sociedad post-COVID será muy diferente a como la hemos conocido hasta ahora? Bueno, aquí hay una dificultad de distinguir entre lo que a mí me gustaría y lo que yo creo que va a ocurrir. Muchas veces se confunde el plano de la descripción y de la prescripción. Evidentemente tendría que ser una sociedad bastante distinta de la que conocemos. Pero me temo que nuestros aprendizajes van a ser lentos, van a ser tortuosos. Y además quisiera añadir una cosa que directamente no tiene que ver con esto, pero indirectamente sí, Cristina, que es esto es una crisis puntual, una crisis, digamos, clásica. Ya nos había pasado cosas de este estilo en el pasado. La crisis, y a la que estamos reaccionando con gran rapidez, porque es inmediata, porque causa víctimas mortales y contagios masivos. Pero la crisis latente, la crisis de fondo, cuya conexión con esta también tenemos que explorar, es la crisis climática. Y la crisis climática no nos está llevando a la misma reacción que la crisis sanitaria. Pensemos que con qué facilidad las sociedades, la gente, las personas hemos aceptado el confinamiento en la crisis climática, perdón, la crisis sanitaria, y con qué dificultad cambiamos nuestros modos de vida, nuestros hábitos de consumo, de movilidad, en relación con la crisis climática, que es muchísimo más grave. Yo creo que esto nos está diciendo mucho del tipo de sociedad que somos. Una sociedad que reacciona a lo visible, a lo inmediato, a lo llamativo, y que es muy lenta, muy perezosa, cuando ve los peligros muy alejados en el tiempo. A propósito de eso que está diciendo, profesor, el decreto de alarma y el miedo a contagio nos ha llevado a que los ciudadanos estemos aceptando unos límites de movilidad, renunciando a muchas libertades ahora mismo por este miedo al contagio. Y no sé si que hace unas semanas habrían sido inaceptables, si nos las hubiesen comentado hubiésemos dicho, pero ¿qué dices? ¿Dónde vas? Yo no salir de casa, ¿no? ¿Le sorprende la manera o la obediencia con la que los ciudadanos estamos llevando a cabo este confinamiento? Bueno, me ha sorprendido, aunque es verdad que en un primer momento sí que hubo una cierta reticencia. Tardamos un poquitín en darnos cuenta de la gravedad de la situación. No solo los gobiernos,
A veces en esto es muy fácil criticar a los gobiernos, criticar a la clase política, sin tener en cuenta que al mismo tiempo también nosotros no estábamos recibiendo esos mensajes con la gravedad y con la responsabilidad que probablemente debiéramos, ¿no? Al final, me parece que hemos reaccionado con docilidad, primero porque veíamos el peligro muy acechante y muy inmediato. ¿Quién no tiene un familiar, un amigo, un vecino infectado, incluso alguno que ha fallecido? Pero esa docilidad en aceptar este tipo de medidas, lo hablabais en alguno de los invitados en el programa con anterioridad, está condicionado al límite temporal. Evidentemente, no es lo mismo 15 días que un mes de confinamiento, no es lo mismo detener un negocio una semana que cuatro, ¿no? Y por tanto, yo creo que la prueba de fuego es cómo va a evolucionar esta crisis en los próximos 8 o 10 días, de manera que eso repercuta en el bloqueo de la actividad económica, porque hay vidas que se van a perder por motivo del virus, de la crisis sanitaria, pero una crisis económica brutal, como podría acontecer si este bloqueo, si este parón se prolonga mucho tiempo, también repercutirá en el empleo y en la vida de mucha gente. Y esto es lo que constituye la complejidad de la toma de decisiones en esta crisis, que no estás decidiendo entre lo bueno y lo malo, estás decidiendo entre dos cosas que son bienes y que son males a la vez. Y son decisiones de un gran dramatismo. Ocurren cosas estos días como que estamos poniendo de ejemplo a la China, que es una dictadura. Y esto hace unos días hubiese sido, o hace un, nada, unos meses hubiese sido impensable. Hay quien teme que con toda esta crisis los estados tienden hacia un cierto autoritarismo. ¿Las democracias están, tal y como las hemos conocido ahora, están en riesgo de ir a peor, digamos? Bueno, la palabra cuarentena viene del cerco que se hizo a el confinamiento que se hizo en Venecia en el siglo XIV, que con motivo de una peste que iba a durar 30 días y al final acabó en 40. Es decir, desde el principio de estas técnicas de confinamiento para proteger la salud, hay una tentación en los políticos de extender esa prerrogativa el tiempo, incluso en la intensidad. Esto es algo que está en la naturaleza de las cosas y que debemos saberlo. Pero para eso nuestros sistemas políticos, constitucionales, legales, han ido previendo una serie de medidas que exigen una proporcionalidad, exigen una relación de esas medidas de excepcionalidad con los objetivos concretos que se pretenden, no para cualquier cosa, y por tanto no más allá de que ese objetivo se haya podido alcanzar, y desde luego con los procedimientos correspondientes, las aprobaciones de las cámaras en la mayor parte de los casos. A la ciudadanía nos corresponde, y a los medios de comunicación, y a la gente en general, estar muy vigilantes, porque efectivamente esa tentación de extender las prerrogativas es muy explicable en estos momentos. Pero yo no creo, como están diciendo algún colega mío, algún filósofo colega mío italiano, que está diciendo que en el fondo esto revela que vivimos en un estado de excepción permanente y que esto no es una verdadera democracia. Bueno, las democracias nuestras son muy mejorables desde muchos puntos de vista, pero me parece que es una falta de seriedad, una falta de responsabilidad crear un alarmismo excesivo en cuanto a las posibilidades de que esto establezca un régimen de excepción continuo. En relación con el tema de China, es verdad que China ahora mismo representa una cierta tentación para países como el nuestro, porque ofrece eficacia a cambio de anulación de las libertades. Pero esta tentación es una tentación muy lejana y además es una tentación que se puede criticar con muchísimos argumentos. La sociedad china no es lo mismo que las sociedades europeas. Nosotros estamos en un espacio común de libertades que es Europa, con todas sus dificultades y sus retrocesos, pero es un espacio que nos vigila, que nos controla, con unos tribunales transnacionales que ejercen un control de derechos humanos también sobre los gobiernos de los Estados miembros. Es decir, yo no creo que eso sea en el horizonte inmediato,
una posibilidad que nos deba preocupar demasiado, aunque lógicamente siempre que se trata de libertades hay que estar muy, muy atentos. Precisamente estos días vemos mucha simbología militar porque vemos miembros del ejército apareciendo al lado de las personas que forman parte de los gabinetes de crisis. A mucha gente esta simbología militar no le gusta. ¿A usted le molesta especialmente? ¿Qué mensaje se está dando con esta simbología militar en torno a esta crisis del coronavirus? A mí esa terminología y esa simbología no me gusta nada. Creo que hemos cometido, las autoridades han cometido varios errores que podemos llamar narrativa, de marco conceptual. En parte lo podemos disculpar porque se trata de un fenómeno en cierto modo nuevo, pero también porque ya sabemos y ya saben los expertos en comunicación que dependiendo cómo enmarques una crisis, un problema, eso beneficia a unos o a otros. Pensemos en el caso de Trump, por alejarnos un poco de aquí. Trump empezó la crisis diciendo que era un asunto de poca importancia, que era una gripe pasajera, no entendiendo nada, no entendiendo que el problema no es los datos del número de contagios y de muertos, sino la complejidad que tiene la gestión de esa crisis si se añade a una gripe estacionaria y que pueda colapsar el sistema sanitario. No entendió nada. Luego pasó a decir que esto era un virus extranjero que incluso podía beneficiar a la economía americana. Finalmente, ha declarado una especie de estado, por lo menos narrativamente hablando, de guerra. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe, y está en la historia de los Estados Unidos, que cuando el marco mental de lo que sea es bélico, eso beneficia al gobernante que pretende ser reelegido. Por tanto, Trump, que las últimas encuestas decían que, y el sentido común también, que podía estar en riesgo su reelección, una de las posibilidades que tiene de ser reelegido precisamente es marcar esto en una narrativa de guerra. Yo creo que nos tenemos que resistir a eso. Esto es una crisis sanitaria que tiene unas características que hay que identificar bien, es una crisis de la interdependencia, es una crisis donde no hay propiamente un bando enfrentado a otro, es una crisis que tiene que ver con el conocimiento y con la complejidad y con la incertidumbre de un mundo interconectado y de un tipo de virus que actúa en unas sociedades de una gran movilidad, con unas protecciones insuficientes y que tendrá una mejor respuesta en función de la calidad de los servicios públicos y de la movilización de la sociedad que se haga con el liderazgo político correspondiente. Creo que poner detrás de cuatro ministros, otros tantos militares y utilizar una terminología bélica solo sirve para subrayar ese elemento de soberanía estatal que ahora aparece en su apogeo, pero no nos engañemos, no, esto es un paréntesis momentáneo, no vamos a volver al momento de gloria de los estados nacionales, no vuelve el Estado Nacional en su esplendor, aunque estemos en un momento neo-keynesiano, incluso con adornos militares, vuelve un Estado que tiene que compartir hacia adentro su poder en estados compuestos, con otras instituciones y desde luego con una sociedad con inteligencia distribuida y mucho más activa. Y en el caso de nuestro, además, dentro de Europa, donde hay un gran reparto de la soberanía, aunque en los temas concretamente de salud, desgraciadamente, hay muy poca mancomunidad de riesgos y también de estrategia, porque hay pocas competencias transferidas a la Unión. Hemos hablado cómo nos va a cambiar todo esto como sociedad, pero ¿a las personas, a los ciudadanos, esta crisis nos va a cambiar también como individuos? Bueno, yo llevo pensando unos días que el confinamiento, por centrarnos solamente en la cuestión del confinamiento, porque habría muchos temas, hay muchas cosas que nos van a cambiar, pero lo que se refiere al confinamiento, hay algo que me da vueltas en la cabeza últimamente. Los seres humanos estamos acostumbrados a pasar en nuestra casa unas horas al día, es decir, a estar en un espacio de afecto unas horas al día, pero también a estar en un espacio de indiferencia, como es la ciudad, como es el mundo del trabajo, e incluso una pequeña dimensión de conflicto. Compaginamos
afecto, indiferencia y conflicto en una medida que nuestra psicología ha aprendido a gestionar. Mi gran interrogante es qué nos va a pasar después de 15 o 30 días o a lo mejor más de estar en un espacio de afecto. Un espacio de afecto que no es lo mismo para todos, evidentemente, ¿no? Uno de los aprendizajes que saquemos de esto no es tanto una revalorización de la familia, incluso aunque estemos en la familia personalmente muy, muy a gusto, sino una revalorización del espacio público, del espacio común, de ese espacio indiferente, o por ejemplo de la escuela como un lugar de igualdad, porque nuestros hogares son desiguales. En nuestros hogares hay dispositivos informáticos, buena conexión o mala conexión, hacinamiento o espacio, jardín o pisos pequeños. Y la primera institución que nos iguala es la escuela. En la escuela tenemos el mismo pupitre, la misma conexión a internet, los mismos aparatos disponibles. Yo creo que una de las consecuencias de esta crisis es que va a agravar las desigualdades existentes. Y es algo que tenemos que pensar. Por eso la vuelta a la escuela es tan importante, no solamente por una cuestión de rendimiento escolar de nuestros hijos e hijas, sino también porque sin escuela, sin ese espacio de transición hacia el mundo abierto de la sociedad, no habría mecanismos de igualdad. Y desde luego la sociedad no es una prolongación de la familia, como pretenden algunos. Professor Daniel Innerarity, gràcies. Ha estat un plaer, com sempre, escoltar-lo i gràcies per haver volgut estar aquesta nit en directe al FAX. Cuidis molt. Una abraçada des de la distància. Moltes gràcies, Cristina. Quan vulguis. Gràcies, Daniel Innerarity. Com sempre, un luxe escoltar-lo avui en directe des de casa seva a Pamplona.